Buenas noches y bienvenidos a la octava edición de la cena benéfica de la Fundación Carriegos. A los 2 años del nacimiento de la Fundación, en 2005, se decidió organizar una cena benéfica sin tener ya previsto si se iba a continuar en el tiempo o no. Debido a la excelente y masiva respuesta de la sociedad leonesa en ese momento, decidimos organizar una segunda edición y así, año tras año, hasta llegar hoy aquí, 8 años después, a la cena en la que estamos todos. Buenas noches a todos. Esto sí que me ha pillado por sorpresa, ¿eh? No sabía que tenía que decir unas palabras aquí, pero bueno. Estoy encantada. Cuando me llamaron de la Fundación Carriegos, realmente no tenía muy claro qué es lo que hacían, y cuando me informaron y me enteré, no lo dudé. Fue hace meses, yo creo que fue antes del verano, y yo cualquier cosa, por supuesto, relacionada con ayuda a los demás, siempre estoy muy dispuesta, pero si esto es para niños, ya no lo dudo. Y en este caso, bueno, estoy totalmente feliz. Si mi presencia aquí puede contribuir, pues bueno, a que a lo mejor tenga más publicidad o, en fin, para lo que sea, yo estoy encantada de ayudaros y considero que todos los años y siempre que me pidáis cualquier cosa para la Fundación, me tenéis totalmente a vuestra disposición. Estoy un poco afónica porque estoy muy acatarrada, perdonad mi voz. Y también, cómo no, una fundación de León. León, que es la tierra de mi madre, que está aquí, de mis abuelos. Una tierra que quiero enormemente, aunque yo casi nunca he vivido aquí. Sí, bueno, vivir nunca, pero sí he venido mucho a estar temporadas con mis abuelos. Hice aquí la comunión. Bueno, para mí era una alegría estar aquí, a casa de mis tíos, de mi tía Aurora, que estaba casada con Simón de Paz, una familia también de origen maragato, muy, muy conocida y que yo quiero mucho. Bueno, entonces tantos vínculos me unen a León que para mí es un honor enorme que hayáis pensado en mí, que me hayáis invitado a estar esta noche con vosotros. Y bueno, vamos a ver en la subasta cómo la animamos para la joya de Carrera y Carrera, que suba lo más posible. Creo que en estos momentos donde tanta gente lo está pasando mal en todos los sentidos en nuestro país, y que espero que pronto salgamos de este oscuro invierno y temporada, más que nunca se nota la solidaridad de las personas. Porque yo creo que nos sensibilizamos más cuando vemos tanta pena, tanta desgracia alrededor nuestro, tantas familias que están sufriendo, dices, bueno, pues si tengo uno, ese uno lo voy a compartir. Y depende, da igual la clase social que se sea, porque a veces la gente más humilde es la que tiene más sensibilidad ante las necesidades de los demás. Pero estamos en un momento que tenemos que comprometernos con el momento que nos ha tocado vivir, social, y está muy bien, y os agradezco muchísimo que hayáis respondido así, como creo que hacéis todos los años. Pero este año quizá es más difícil. Así que muchísimas gracias y, bueno, todo mi cariño y mi disponibilidad para la Fundación. ¿Quieres que me quede? Baja y luego te vuelvo. Gracias.